¿Dónde quieres poner la fogata? ¿Aquí arriba o abajo? Pues ¿dónde crees que ilumine mejor? ¿Ilumine? Pues creo que abajo. ¿Aquí abajo? Sí, creo que porque no se llena. Hay mucho humo. De humo, ¿no? ¿Verdad? Ok, pues aquí abajo. Ok. Dejamos la leña a un lado. Nuestro campamento, yo lo sentí como si fuera mi casa. Sí. ¿Tres también? ¿Cuántas noches pasamos? Tres noches. Tres noches. Las tres noches, esta última anoche, yo sentí realmente, después de bajar la selva, sí, sentí que era nuestra casa. Yo cuando igual llegamos de noche. Sí, yo tenía ganas de regresar a casa. Sí. Vamos a casa. Porque, de hecho, no íbamos a acampar ahí otra vez. No. Pero nos íbamos a quedar ahí al lado de la cascada. Sí, pero no, porque no era nuestra casa. No nos sentíamos a gusto. Es cierto. Wow. Increíble, y este fueguito al final de toda la travesía. ¿Sabes algo que me gustó mucho? Todas las mañanas que me desperté escuchando los sonidos de los pájaros, chicharras, y luego meterme al río, tomar agua, nadar, bañarme en el río. Yo creo, bueno, no creo, sé que voy a extrañar esa piscina. Oh, la verdad. Todos los días, no, a la hora que quisiera, me podía meter. Yo no tengo ese lujo. No. En mi vida moderna, en la civilización. Ese lujo lo tenemos aquí donde no tenemos. Donde dicen que no hay nada. Donde dicen que no hay pero nada. Pero en realidad hay de todo. Exacto. Yo conocí esa palabra en un viaje al bosque de niebla en el Triunfo. ¿Alguien te enseñó? No. Una mañana me levanté, llegando al campamento núcleo. Me levanté. Hice unas grabaciones con mi teléfono, pero empecé a escuchar mucho ruido. En la noche hice unas tomas de las estrellas. Ajá. Y en eso, atrás de mí era bosque, totalmente bosque. Y el campamento donde estábamos, pues está totalmente plano y ahí está la casa de los guardaparques. Pero en la parte de atrás de mí, donde yo estaba tomando las fotos, había un sonido increíble de la naturaleza. ¿A poco? No. ¿Cómo era? ¿Cómo así? No, más. Wow. Porque era, es el bosque de niebla del Triunfo, es un área, es un, la biosfera del Triunfo, es una biosfera protegida. Entonces hay muchos animales. Esa noche le encontré el significado a la palabra que todo mundo dice, estás en medio de la nada. Ajá. Y la palabra correcta es estás en medio del todo. Esa es la palabra correcta. Me gusta mucho ese decir. ¿Sí? Ya lo voy a utilizar. Sí, úsalo. Y es que es cierto. Mira, todo esto va a estar despierto mientras nosotros estemos dormidos. Uh-huh.